Bienvenidos, como siempre, al Ayuntamiento de la Victoria de Centejos. Siempre tienen las puertas abiertas, Canal 10. Fue el primer medio que me entrevistó siendo alcalde y eso siempre uno lo recuerda. Y efectivamente, venimos ya de una etapa de fiestas que termina. Se celebraron desde el 23 de agosto al 4 de septiembre. Cerramos con Alquema del Jaragán. El sábado fue la romería, después tuvimos procesión. El lunes de las fiestas con la parranda. También la procesión del Cristo de la Agonía. El día 2 también tuvimos la noche atrevida. Y terminamos siempre pues, el miércoles. Es nuestra tradición celebrar fiestas. Creo que han sido una fiesta bastante participativa, de las cuales nos sentemos el grupo de gobierno contento. Sabes que somos un grupo de gobierno nuevo, con una concejala de fiesta nueva que ha puesto esa impronta y esas ganas por hacer las cosas bien, junto al resto de compañeros y compañeras que conformamos ese gobierno. Y sobre todo, unas fiestas que han permitido la participación de todas las edades. Teníamos esa cosita y esa necesidad de que la fiesta tuviera participación de edades cumplidas también entre 30 y 50 años, que era, considerábamos que ese sector de edad no llegaban en los últimos tiempos, y con algunos conciertos, con algunas actuaciones, pues hemos conseguido que esas edades también participen de la fiesta. Fiestas austeras, porque hemos ahorrado en torno a 60.000 euros con respecto a la edición anterior. Y eso es importante, visto cómo nos hemos encontrado las arcas municipales. Y también unas fiestas transparentes, porque ahora mismo ya estamos cerrando, junto al equipo técnico del área de cultura y fiestas de este ayuntamiento, pues cada uno de los gastos para hacerlo público y que los vecinos y vecinas conozcan dónde se ha invertido ese dinero, ¿no? Porque al final estoy seguro que va a ser una de nuestras señales de identidad, pues la transparencia pública en cada una de las acciones que realicemos. Se terminan, porque la verdad que cuando uno ya lleva algunos días de fiesta, pues tiene cierto cansancio, porque se te hacen largas horas de la noche y tienes que madrugar para la gestión, y ya nada, ya completamente con el inicio del curso escolar, como lo hacen nuestros peques en sus colegios y en breve también en el instituto, y empezando a planificar el desarrollo de todas aquellas acciones que queremos ejecutar pues, al final de este año y también al inicio del próximo 2020. Nos hemos encontrado realmente un ayuntamiento paralizado, un ayuntamiento desordenado, un ayuntamiento que no tenía un rumbo, con falta de planificación, al igual que lo que hemos vivido en el pueblo, ¿no? Poca acción, poco movimiento, mucho expediente administrativo en los diferentes departamentos, en licencias urbanísticas, licencias pendientes de hacía 4 años, la secretaría abarrotada. Falta de organización, y es lo que hemos intentado hacer durante estos 3 meses, estos primeros 100 días, pues un poco organizar cada una de las áreas, también gestionar el aumento de personal en aquellas áreas que sean necesarias, y con respecto a la situación económica, lo veníamos anunciando cuando éramos oposición, lo anunciamos también en la campaña electoral. Sabíamos que tenemos una deuda económica con los bancos bastante importante, que se vio incrementada en la última etapa con la petición por parte de aquel entonces el grupo de gobierno, con un préstamo apenas a 5 meses de las elecciones de 678.000 euros, para asfaltar a última hora deprisa y corriendo algunas calles, que por cierto ahora tendremos que volver a levantar porque no se metieron las tuberías de aguas pertinentes. Pero eso es realidad entonces, es una asfaltar una calle y que después se vuelve a romper para meter una tubería. Sí, por desgracia así es. Ahora me decían el concejal de servicio, el señor don Daniel, que tenemos que abrir de nuevo la calle El Pino, que es una calle que está próxima aquí al ayuntamiento, porque no se puso en red de agua bajando a mano derecha. Y está generando inconvenientes, está generando que haya obstrucción a las tuberías, romper ese asfalto nuevo para poner collarines. En definitiva, vamos a tener que abrir una calle recién asfaltada por no haber organizado las cosas bien e ir deprisa y corriendo. Y esas son las formas que se gestionaban antes. Nosotros planteamos que cuando se abre una calle, pues se cumplan con todos los servicios necesarios, por supuesto, porque al final estamos generando inconvenientes día tras día a los vecinos. Pero volviendo a la deuda económica, nos dejaron cerca de 1.200.000 euros en facturas pendientes de pago. Un servidor,
hablábamos antes de fiestas, he estado pagando fiestas hasta el otro día. Fiestas del ejercicio anterior, de un año de retraso. Imagínense los pequeños proveedores que nos suministran en este municipio, también de otros lugares, cómo pueden aguantar esa mala gestión y esa realidad. Yo quiero que en un corto espacio de tiempo, a medio espacio de tiempo, el Ayuntamiento de La Victoria sea identificado por un buen pagador en tiempo y forma, que los periodos medios de pago se puedan cumplir y que todos, sobre todo, seamos responsables a la hora de gestionar el dinero de los vecinos y vecinas, simplemente con los trámites que establece desde la propia intervención, los RC oportunos, que acrediten que hay dinero cuando se va a realizar cualquier tipo de gestión. Eso se ha marcado, lo hemos marcado desde la alcaldía al resto de las concejalías y creo que es una directriz básica para el correcto funcionamiento de este ayuntamiento. Influye enormemente, ¿no? La existencia de dos ayuntamientos, de cada uno hacer la guerra por su cuenta para intentar generar rédito político, eso afecta, por lo mismo simplemente, a modo de ejemplo para los propios vecinos, con dos campus diferentes para los niños, veíamos realidades que se dividían cuando el ayuntamiento es solo uno y tiene que funcionar como uno solo. Eso también va a generar ahorro económico, porque al final cada uno quería venderse y se dividían áreas, se dividían proyectos, se dividían carteles, persona de confianza, eran muchos los gastos y al final yo creo que eso lo ha entendido el vecino con las elecciones, era necesaria pues una mayoría absoluta como los que nos dieron la confianza a los vecinos el pasado mayo. Y eso permite que solo haya un ayuntamiento que gestione un solo grupo de gobierno y que los asuntos esperemos que sean mucho más ágiles y mucho más rápidos para conseguir recuperar el tiempo perdido en La Victoria de Centejo, porque seguimos estando, me duele decirlo, pero es así, a la cola de la comarca y nos queda muchísimo trabajo por hacer para recuperar el tiempo perdido, como decía. Nunca va a ser culpa del técnico, el técnico hace su trabajo, cumple con las directrices técnicas y jurídicas que son marcadas y siempre el político tiene su parte de responsabilidad. Lo que hemos vivido ha sido una mala gestión económica durante los últimos años de manera grave y sobre todo sin transformar el municipio, ¿no? Porque al final la gestión económica yo siempre la llevo aparejada a la transformación del pueblo. Cuando tú realizas acciones fuera, pues oye, pues muy bien, si se ven cosas que se han realizado, pero lo que hemos vivido en la última etapa ha sido pues la parálisis generalizada, ¿no? Ahora estamos en otra línea, yo quiero anunciarte que ya en breve vamos a licitar la ampliación de la biblioteca, después de 8 años parada, pues en apenas 4 o 5 meses ya estaremos caminando con la ampliación de la biblioteca, una necesidad básica para nuestros estudiantes, estamos muy comprometidos con la educación de nuestros niños y jóvenes. Tenía una reunión también hace unas semanas con la directora general de infraestructura educativa para solicitarle la mejora de las canchas del instituto, unas canchas que están abandonadas, llenas de malas hierbas. Las tenemos limpias ahora, así las encontramos, llenas de malas hierbas y que llevan sin usarse en los últimos 3 años. Sí, nosotros estamos aquí para trabajar y tenemos un grupo de concejales, un grupo humano que está dedicándole muchísimas horas. Estamos dedicándole mañana y tarde para poder trabajar. Siempre les dije, antes de conformar incluso la lista, que no íbamos a ser funcionarios. Aquí no tenemos horarios y lo estamos llevando a cabo porque somos, creo que el grupo en general, a pesar de ser un grupo joven, es un grupo bastante inconformista. Le gusta cumplir su trabajo y sacar los retos. A veces yo creo que somos muy, muy ambicioso, no sé si es por la juventud, que creemos que todo se soluciona mucho más rápido de lo que se puede, pero bueno, también nos vamos topando con la realidad y vamos viendo que las cosas a veces, la burocracia de la administración es un poco más lenta, pero es cierto, ¿no? Ya estamos con el tema de la biblioteca y saldrá antes final de año la licitación, estoy seguro que la compra de la guardería después de más de 20 años la conseguiré comprar antes final de año. Sí, efectivamente, en estos últimos 3 meses pues hemos desarrollado una actuación importante en el campo municipal de fútbol, pues hemos colocado todo lo que es el nuevo césped, que era una demanda de los jugadores del Atlético Victoria en sus diferentes categorías. Hemos hecho también una mejora integral de la zona de baño, de zona de oficina, lugar de trofeos,
Y junto a eso, pues también lo que es la iluminación del campo fútbol, que era una necesidad sobre todo para el Atlético Victoria Regional, ¿no? El equipo senior, que este año pues la directiva ha hecho un importante trabajo con el objetivo de subir a tercera división. El año pasado estuvimos en los playoffs, fuimos finalistas de la Copa del Diodoro y estuvimos a punto de subir a esa tercera división, que es un anhelo después de algunos años en categoría, una categoría inferior, ¿no? Ya estuvimos en tercera división hace algunos años y queremos recuperar el fútbol para la Victoria de Centejo. Sí, yo creo que me caracterizo por ser una persona cercana, ¿no? Yo dije que siempre, si accedíamos a la alcaldía y si así, tendríamos las puertas abiertas. Se puede comprobar que cualquier vecino, si lo puedo atender, lo atiendo sobre la marcha, sin cita. Creo que eso nos tiene que identificar. Al final somos responsables políticos de un pueblo muy pequeñito como la Victoria de Centejo, pero muy grande en el término de la isla. Tiene muchos problemas e intentamos resolver los problemas de manera inmediata, ¿no? Que no se vayan enquistando, porque si no nos vamos a dar cuenta que cuando pase algún tiempo se quedarán ahí, incluso algunos en el olvido, porque nos despistamos, ¿no? Entonces, si queremos que seamos cercanos, que los problemas los estamos haciendo nuestros, que sepamos de primera mano lo que ocurre en cada uno de los barrios de nuestro pueblo, ¿no? Y creo que eso se consigue sobre todo con cercanía y con participación ciudadana. La próxima semana vamos a empezar con las reuniones por los barrios. El grupo de gobierno se va a reunir por los barrios con las diferentes asociaciones y vecinos, que ya les comunicaremos en tiempo y forma, para escucharlos, para escuchar sus demandas, ¿no? Para saber lo que realmente necesitan y después establecernos un plazo de tiempo y cumplir con esas realidades. Porque uno puede tener un planteamiento de las necesidades de ese barrio, pero no, nunca será tan real como aquellas que vengan dichas por viva voz por parte de los vecinos de esa zona. La Matanza es el ejemplo donde nos miramos todos para muchas cosas, ¿no? Y entre ellos por la participación ciudadana. Consideramos que la política actual no puede estar alejada del ciudadano y por eso es fundamental que se sientan también partícipes, ¿no? Que consideren que la administración no es un ente que está alejado, sino que es su propia casa, que el ayuntamiento, al final, la gestión lo tenemos que realizar entre todos. Es cierto que tenemos que tomar decisiones, a veces complicadas, los propios políticos, de manera unilateral, pero sobre todo que generemos esa ilusión que creo que existe ahora en el municipio, ese entusiasmo, ese pueblo unido por salir adelante, ¿no? Creo que corresponde entre todos empujar y ahora con esa ilusión que creo que se ha transmitido y que hemos vivido también en las fiestas de esas ganas de salir todos, de entre todos poder empujar para que este municipio en un espacio medio o corto de tiempo podamos tener sobre todo aquellos servicios que debiéramos tener desde hace tiempo y no tenemos, ¿no? Tenemos que, el vitoriano y el vitoriano se tiene que sentir orgulloso, yo sé que ya lo es, pero se tiene que sentir orgulloso de tener un municipio que mejore en servicios y en bienestar social, ¿no? Tenemos en esa línea también es cierto que tenemos un inconveniente grandísimo, que es el tema del desempleo en el pueblo. ¿De qué cifra estamos hablando? Estamos hablando de 1.089 desempleados en este pueblo. Estamos hablando en torno a un 28%, algo realmente elevado. Y como muestra de eso, pues ya le hemos pedido al Cabildo Insular de Tenerife, al área de empleo, pues oye, somos el municipio con mayor tasa de desempleo en el sector de la construcción. Échenos una mano, ayúdennos, busquemos lazos de unión para generar puestos de trabajo a todos estos victorianos y victorianas que están en esa situación, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que la realidad del día a día es dura, ¿no? Porque en esta alcaldía se sientan familias con recursos económicos muy bajos y nuestro compromiso está con las personas más desfavorecidas y las personas necesitadas. Es que la gente no quiere comida ni quiere una lavadora. No, la gente quiere trabajo, la gente se quiere sentir que es práctica, que puede responder, y mucha gente joven. A veces también determinadas edades, pues ya se complica la realidad. Y para eso, pues estamos, como efectivamente decías, pues
planteando muchísimos convenios con el Servicio Canario de Empleo, los PFAE, convenios con el Cabildo, que sería el primero que se aprobaría con esta administración en la historia. Nunca ha habido un convenio de empleo con el Ayuntamiento de la Victoria, Cabildo, y vamos a ver si podemos conseguirlo. Sobre todo la concejala Sonia Gutiérrez también está muy mentalizada en que tenemos que empujar en esa línea, si bien no es nuestra competencia, como bien decía, pero tenemos que reducir esos altos índices de desempleo, porque al final eso redunda después también en la mejora del municipio, desde el punto de vista de la salud, porque está claro que quien tiene trabajo está mucho más tranquilo, y también desde el punto de vista pues de todo, desde el punto de vista comercial, porque se genera un círculo. Oye, si tú tienes algún dinerillo, pues compras en tu comercio y se genera movimiento en el pueblo, ¿no? Esa es un poco la línea. Presentamos un programa electoral ambicioso, no para desarrollar en 4 años, porque un programa, cuando uno está en la administración, es para llevarlo a 2 legislaturas como mínimo, ¿no? Pero un programa que cubre principalmente las necesidades de los vecinos y vecinas. Realista, claro, por supuesto. Yo creo que todo lo que se planteó en ese programa electoral es necesario para el municipio de La Victoria. No podemos olvidarnos que no tenemos residencia de mayores, y esa es una de mis prioridades absolutas para esta legislatura. Tenemos que adoptar los medios económicos necesarios para que nuestros mayores no se sigan trasladando a municipios como Icó o Garachico por no tener un recurso asistencial en el municipio de La Victoria después de muchísimo tiempo. ¿Sí? No, ni mucho menos. Está en una fase inicial, se generó un revestimiento exterior para un poco, desde el punto de vista visual, dar otras sensaciones, pero la realidad es que nuestros mayores no pueden hacer uso de ellos, y entre ellos sus familias, ¿no? Porque al final son los cuidadores los que tienen que conciliar la vida familiar y muchas veces laboral, ¿no? Y junto a eso, pues lo que decíamos, ¿no? Pues estamos estudiando incluso un proyecto de la ciudad deportiva que lo planteamos como gran proyecto. Pues parece que va caminando, que va. ¿Una fantasía? Bueno, pero cuesta muchísimo dinero, pero va dando sus pasos, ¿no? Pero después estamos con otras realidades, como simplemente como el control de la huella digital, que no estaba establecido en este ayuntamiento, o el primer plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que a mí se me criticó por no crear un área de la concejalía de la mujer específica, cuando nunca ha existido y siempre ha estado dentro del área de servicios sociales. Estamos muy concienciados con el tema medioambiental, para eso he firmado el Pacto de los Alcaldes. Nada más entrar, lo primero que hice fue firmar el Pacto de los Alcaldes, compromiso del Ayuntamiento de La Victoria, compromiso del municipio de la reducción de emisión de CO2, y para eso, pues, ya adoptando pequeñas medidas como la eliminación de los plásticos, el papel reciclado, e iremos a mucho más, ¿no? Estamos con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que nos permite generar la movilidad dentro del pueblo. Estamos ya con un ahorro energético, donde vamos a cambiar luminarias en la calle de la Vera y la calle de los Bajos por luminarias LED eficientes, que cumple la ley del cielo, y que nos va a generar también un ahorro económico del 71%, que eso es un dato importante, porque la última auditoría energética que ha llegado estos días al ayuntamiento determina que tenemos un alumbrado pésimo, pero malo, mal, malo. Pues tenemos incluso sodio todavía, tenemos algunas de mercurio, tenemos 1.459 lámparas que nos está generando un coste excesivo y que además no iluminan bien. Pues para eso vamos a intentar presentar también subvención al Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España a través de una línea de subvención que es el IDAE, para conseguir que en los próximos años podamos cambiar todas esas luminarias. Supone un coste importante porque está valorado en torno a 800.000 euros cambiar todas las luminarias, y establecer un sistema informático que hemos implantado en la carretera vieja. Hemos establecido ya un sistema informático que desde el ordenador ya podemos encender y apagar las luces. Ese sistema informático lo queremos trasladar a todo el término municipal, y que a través del simple móvil, todavía no está bien definido, pero en un próximo ya están trabajando en esa línea, desde el móvil poder que te salte cualquier alarma, cualquier incidencia también, e intentar resolverla de manera inmediata. Pequeñas medidas que en un corto espacio de tiempo estamos resolviendo, ¿no? Ayer tenía reunión carreteras
con don Enrique Arriaga, el consejero y vicepresidente de Cabildo, donde le pedíamos pues las rotondas, las famosas rotondas que venimos exigiendo de hace muchísimos años, pero con un dato: el anterior grupo de gobierno dejó sin efecto el convenio. La sorpresa es que, te explico, para poder comenzar las obras con Cabildo Insular es necesario que exista un convenio. Ese convenio existía desde la época de gobernador del Partido Socialista anteriormente. Después es cierto que se hizo otro nuevo en 2014. Pues han dejado sin efecto el convenio y ahora tenemos que empezar desde cero todo el proyecto de las rotondas en la TF-217. ¿Qué son cuántas? Serán dos. Será la que conecta con la TF-5, la que sube el campo de fútbol instituto, a la altura de la General, y la otra que es en el entorno de... conecta con Carretera Vieja, en el entorno del bar que hay por allí, que se llama el Mar Marabú. Que las que sí están son las de La Matanza. Eso es otra realidad. Hay un problema donde empezaron por La Victoria, después se dejó la de La Victoria, se continuó por La Matanza, La Matanza se hizo y La Victoria se quedó esperando el sueño de los justos. Llevamos 4 años con un pequeño desmonte en la entrada del pueblo, que da una imagen lamentable y que ya le he pedido al consejero y vicepresidente que intentemos acelerar desde el convenio hasta después todo el expediente para que esa rotonda sea una realidad lo antes posible, ¿no? Al Estado no tanto, porque todavía estamos con este periodo, efectivamente, vale, sí, me va, sí, así es, sí. Bueno, pero como coñazo lo veo yo más relacionándote con las personas y sentándote en una mesa a pedir, efectivamente, con el gobierno de España ya, pues efectivamente, van las subvenciones del IAE, a ver si conseguimos rascar algunas perras, y con el resto de administraciones, pues intentando tener contacto permanente, ¿no? Decíamos antes que la situación económica no es muy boyante del Ayuntamiento de La Victoria, pero nos colgamos la mochila y la asumimos. No voy a estar mirando hacia atrás, voy a mirar hacia el presente y hacia adelante. Nos hemos encontrado con esta situación tenemos que abordarla y a partir de ahí tenemos que tirar. Lo que sí corresponde es ir a esas administraciones y empezar a pedir perritas, porque es un ayuntamiento pequeño, los recursos económicos son los que son y tenemos que exigir a Cabildo y al Gobierno de Canarias algunos dineros para intentar sacar adelante este municipio, ¿no? Y nos hemos encontrado con mucha receptividad por parte de todos, ¿no? Tanto Gobierno Canarias y Cabildo, diferentes colores políticos, pero mucha receptividad, mucha amabilidad, muy buen trato, incluso algunos compromisos firmes de que las cosas saldrán adelante. Y en esa reunión, pues también en la de ayer, me gustaría resaltar pues el futuro circuito de footing de la Vía Servicio, que era una demanda de los vecinos y vecinas hace muchísimo tiempo. Como el que está en Santa Úrsula, o incluso como el que está en La Matanza Centejo, la que está por abajo por la vía de servicio, que vamos a intentar en los próximos tiempos, pues intentar conectarlo desde La Victoria a La Matanza y que sea un circuito que permita al victoriero, tanto al victoriero como al matancero, en una dirección u otra, recorrer un par de kilómetros de manera cómoda y disfrutando sobre todo del paisaje de la costa, que tenemos un paisaje muy atractivo. La carretera, te refieres a la entrada. A la entrada del municipio, claro. Que viene. La entrada del municipio fue una obra polémica en su momento, ¿no? Porque se desarrolló un proyecto que después se fue resolviendo a base de golpe de red social realizada por el Partido Socialista, ¿no? Aquella vía era una vía estrecha, exigimos que fuese un poco más amplia, tenía mucho jardineras, lo que impedía el aparcamiento de guaguas e incluso de vehículos, disminuía enormemente, y después se fueron retirando. Sí es cierto que, por ejemplo, la bajada de La Caixa pues perdió no menos de 25 aparcamientos y actualmente lo sufren los comerciantes, lo sufren quien va a las entidades bancarias, lo sufre el comercio en general, y el comercio del municipio está bastante resentido, y ahí estamos trabajando intensamente para bonificar y establecer medidas fiscales de apoyo al comerciante
actual y también para que se quiera incorporar a nuestra red, ¿no? Y que no cierren empresas, sino que abran. Claro, ese es el objetivo principal. Y junto a eso estamos negociando ya algunas zonas para crear nuevos aparcamientos, no en la principal vía, como es la carretera general, sino en los aledaños, que permita pues, al cliente aparcar de una manera cómoda y después transitar y hacer sus compras, ¿no? Esa carretera que decíamos antes generó muchos perjuicios por la pérdida de aparcamiento y ahora lo que corresponde es buscarle solución, ¿no? Vamos a intentar que recuperar el comercio de la Victoria de Centejo en un tiempo prudencial, cierto que las cosas no salen de hoy para mañana, pero estableciendo medidas urbanísticas y después, como decía, medidas económicas de todo tipo para que vuelvan los comercios al municipio, para que la Victoria vuelva a florecer en ese aspecto y seamos atractivos, se generen puestos de trabajo y circule en general la economía en este pueblo. Yo lo que he hablado con el comercio durante todos estos años es un comercio que le cuesta mucho salir adelante en el día a día, ¿no? Que tiene muchas necesidades y que si bien puede haber dinamización, esa dinamización no se trasladaba después en compras, ¿no? Que al final lo que necesita un comercio para sobrevivir es que haya compras y que genere actividad económica, ¿no? Pero eso no se llegaba a producir con un castillo hinchable o con una fiesta de turno o con una simple megafonía, ¿no? Esas son medidas que a lo mejor puntualmente pues están bien, pero no son las medidas de fondo, de calado, que necesita el comercio victoriero para salir a luz. Vemos que algunos siguen cerrando, ahora, por suerte, empiezan algunos a abrir también, pero sigue siendo esa gota de agua que una a favor y una en contra, ¿no? Entonces, no estamos absolutamente contentos con esa dinámica. Ya somos gobierno después de 3 meses, 100 días, ya nos asumimos la responsabilidad y el concejal de comercio, Juan Ramón, y la alcaldía y todas las áreas, vamos a implantar algunas medidas próximamente para que intentar reconvertir la situación y que seamos atractivos para que cualquiera que tenga interés en montar un negocio pues también piense en la Victoria como punto principal para su negocio, ¿no? Yo creo que no, como dato nos hemos equivocado en la comunicación. La principal crítica que me hago durante estos 100 días ha sido de comunicación, porque hemos trabajado, hemos gestionado, pero no hemos vendido. Y creo que también al final los vecinos tienen que conocer lo que estamos realizando por el bien general de este pueblo, ¿no? Y en eso sí tenemos que ir un poco avanzando. El grupo de gobierno se reúne todos los lunes, hemos establecido como dinámica habitual los lunes por la tarde para no afectar al horario de atención a los vecinos y vecinas, pues nos reunimos todos los lunes por la tarde y analizamos el desarrollo de la semana, los asuntos que quedan pendientes, cómo podemos desarrollar aquel asunto concreto que no termina de salir adelante. Estamos muy compenetrados, tenemos claro desde el primer momento dónde queremos llevar al municipio, gente profesional, que eso es importante, con una visión también de la empresa privada, lo que te permite analizar el municipio de otra manera, gente nueva, porque gente joven, muy joven, pero también gente nueva porque de los 7, 4 es la primera vez que son concejales. Entonces eso también te da otra visión, ¿no? Todavía. Muchísima más, ¿no? Y ganas de hacer las cosas mejor. Claro. Y sobre todo, pues queremos un municipio limpio, que creo que lo estamos consiguiendo, porque hemos puesto de nuevo la barredora, después de muchísimo tiempo, hemos puesto una barredora en funcionamiento por las calles del pueblo para intentar tener el pueblo en condiciones. Es cierto, todavía nos quedan algunas zonas sin limpiar. También estamos limpios. ¿Qué me quieres decir? ¿Que el pueblo no se limpió? Bueno, yo creo que eso lo tiene que analizar el propio vecino y vecina, ¿no? Yo creo que ahora las calles empiezan a ver un poco, a estar en condiciones. Si bien es cierto que los meses de verano son meses propios de la chatarra,
y la gente limpia mucho sus casas, y hemos visto muchas zonas de chatarra, las recogemos hoy, aparecen mañana, pero sabemos que eso se centra principalmente en los meses de verano. A partir, yo creo que ya de este próximo mes, pues ya eso se resolverá de otra manera, pero sí hemos puesto la barredora, y creo que es una medida interesante que no se establecía anteriormente. Hemos aumentado el refuerzo de personal en la limpieza de nuestras vías. Estamos limpiando las pistas después de muchísimo tiempo. Le he mandado una carta a los vecinos también recordándoles que hay una ordenanza municipal de gestión de residuos y de limpieza en lo que respecta a sus fachadas, a sus propiedades, porque como decíamos antes, el municipio tenemos que conseguirlo mejorar entre todos y todas, ¿no? Un trabajo arduo, porque quedan muchos proyectos por hacer, pero empezando por las pequeñas cosas, ¿no? Que esté limpio, que tenga el alumbrado en condiciones, que la acera sea transitable, que el agua llegue a sus casas, que es otro de los claro, que es otro de los problemas que tenemos, el tema del agua, porque estamos teniendo pérdidas del 50%, estamos teniendo agua, llevándola a los vecinos agua de una calidad muy baja. Estamos teniendo pérdidas de 420.000 euros, así que en el cómputo anual, es decir, ahí tiene que tener una inversión importante. Ya hemos hablado con el Cabildo también, con el Cabildo y con el área de agua para eliminar el flúor, y vamos a hacer una obra de en torno a 900.000 euros, todavía estamos en fase inicial, pero una obra de 900.000 euros para elevar agua del depósito de Arresbal al depósito de Aslaja y así eliminar completamente el flúor. Le hemos pedido pues también medidas para controlar esas fugas que tenemos, porque con las arcas municipales es imposible. Definitiva, estamos en un montón de aspectos de todo tipo, social, sanitario. Bueno, desde el punto de vista sanitario hemos tenido ya un reconocimiento como municipio dentro de la red nacional, en apenas estos días. Estamos con un montón de proyectos, con muchísimas ganas, muchísima ilusión, y lo que le pido a los vecinos es un poco de paciencia. Me están recriminando que no estoy en la calle, pero ahora toca un poco de oficina para sacar todos esos proyectos, y en un tiempo pues estaremos en la calle compartiendo con todos ellos y ellas pues por la realidad, porque se verá movimiento en el pueblo, se verá acción, se verá obra civil, que esa obra civil también traerá consigo pues generar puestos de empleo y trabajo y riqueza para el municipio. Y nada, tenemos esa cantidad de proyectos en mente, proyectos que ya empiezan a ver un poco la luz, proyectos que algunos seguramente se estancarán y habrá que lucharlos un poco más, pero creo que la palabra es ilusión, ganas y futuro, ¿no? Y este pueblo tiene presente, tiene futuro y tiene un porvenir, yo creo que bastante importante. Ya lo tiene con las personas de este municipio, con los vecinos y vecinas, gente amable y trabajadora. Y también lo tendrá en el próximo tiempo pues nosotros como gestión municipal, que queremos cumplir con la confianza y con el trabajo que se nos ha encomendado, ¿no? que es la de mejorar nuestro pueblo y cumplir con los servicios esenciales.